Para darles a conocer que el día de ayer se suscitó un ilícito penal en la localidad de Yurimaguas. Una ciudadana se vio afectada por el ingreso a su vivienda y sustracción de dinero en efectivo del interior de su casa por tres sujetos, quienes al notar la presencia de ella emprendieron una huida del lugar. ¿Quién sería la agraviada, mayor? Es la señora Alaide Vargas Milo, es la persona que ha sido afectada en este caso, quien domicilia acá en Yurimaguas, y quien se percató que el interior de su vivienda pues salían dos personas raudamente al notar su presencia de ella, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Ella ha denunciado que ha sido sustraído un monto de 2.000 soles del interior de su vivienda, lo cual lógicamente está haciendo las diligencias respectivas para la recuperación de este bien. ¿En qué circunstancia ha ocurrido este hecho delictivo? Los delincuentes aprovecharon la ausencia de la propietaria. Parece que ellos, previamente a cometer el ilícito, como todo delincuente, ellos realizan un reglaje, ¿no? Verifican qué persona vive ahí, cuáles son los horarios que ellos no se encuentran en la vivienda para que ellos fácilmente puedan ingresar y no ser sorprendidos, pero de repente ha sido la rutina modificada por la propietaria, lo cual ha logrado pues que estos sean sorprendidos en pleno acto delictivo. ¿En qué momento se captura el sujeto, mayor? En horas de la noche, gracias a algunas características físicas que tuvimos de uno de ellos, hicimos diferentes operativos en puntos críticos de la localidad, donde sabemos que este tipo de delincuentes se logran refugiar después de cometer un ilícito. Entonces, gracias a las características, se logró la captura de uno de ellos. ¿Estos sujetos serían naturales de Yurimaguas? Uno de ellos es natural de Yurimaguas, de esta localidad, y dos son naturales de Jaén. ¿Cuáles son los nombres que responden? Bueno, uno es Teodoro Soria Sandoval, el otro es Carlos Torres Acuña y Luis Guamán Delgado. Todos son jóvenes, no pasan de los 22 años, son muchachos. Los cuales también previa solicitud de los antecedentes penales, judiciales que pudieran tener, se logró recopilar la información que ellos, como adolescentes, también habían purgado una condena por actos ilícitos cometidos en la costa del país. ¿Estos delincuentes portaban arma blanca, arma de fuego? No, al momento de la intervención no se le logró la incautación de ningún arma, pero sí han sido reconocidos plenamente por la afectada, por la agraviada, y bueno, se está realizando todas las diligencias de ley con participación del Ministerio Público.